¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen fin de semana para todos ustedes. Aquí comienza una nueva edición de Campo Directo desde el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, disfrutando de este hermoso día junto a los animales en la cabaña Angus que tiene este establecimiento educativo. Desde aquí vamos a desarrollar nuestro programa de hoy. Les recordamos que hemos venido desde Agroactiva, en el sur de Santa Fe, con muchísimo material que se lo vamos a ir ofreciendo en el transcurso de nuestros programas. Comenzamos con estos títulos. Una nueva área educativa crece en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Los equinos son claves en las actividades de este campo escuela. Novedades y gran expectativa por el encuentro de monitoreo en la provincia de Córdoba. La bolsa de cereales presenta un nuevo sistema de autodiagnóstico para productores. Se llamará Indicagro. Se conformó el Consejo de Buenas Prácticas Agrícolas, un programa sin precedentes en nuestro país. Análisis y reflexión en las jornadas de agricultura periurbana organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Un paso fundamental para la cabaña Angus de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, llevando por primera vez a Palermo sus mejores ejemplares. Auspician este programa INTA, Centro Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, 50 años para la agroindustria. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Cotreco. Higiene urbana. www.cotreco.com. De esta forma comenzamos a desarrollar Campo Directo desde el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y precisamente en este establecimiento se está llevando a cabo una interesante actividad equina. Juntos, docentes y alumnos han conformado un grupo de trabajo al respecto. Le consultamos a los alumnos y docentes de esta institución la forma de trabajar con los caballos en este campo de escuela. Es un tema que no está abordado, se está abordando desde la facultad. Hay una iniciación profesional donde están trabajando alumnos, Francisco Pérez, Francisco Álvarez y Josué. Estos chicos están trabajando y vamos de a poquito abordando este tema. Este tema lo pensamos fundamentalmente en equinos que colaboran con la ganadería, pero aprendiendo a hacer el trabajo, porque realmente nos falta aprender todavía. Es un tema no tan desarrollado en la facultad, desde aprender desde los problemas básicos que tiene un caballo en cuanto a la nutrición, a la sanidad, hasta problemas, hasta por ejemplo abordar el tema de errado, que ya hicimos ahí un curso que realmente, para que uno aprenda a relacionarse con ese animal y hacerlo de una forma eficiente, de una forma amigable, sí, ya sí. Que por ahí hablamos, por ejemplo, amigable con el ambiente, también acá hay que trabajar de una forma amigable y por otro lado que rinda lo que para lo que está diseñado ese animal. Por supuesto, desde su forma natural, claro, hasta para lo que lo utilice el hombre, que nos gusta mostrar lo que se hace y más teniendo en cuenta que este es un campo que es educativo, que es educativo académico, en donde ponemos todas las fichas por ese lado. Y bueno, la idea es ir avanzando en mejorar los equinos que tenemos e implementarlo en el trabajo con el ganado, claro, que se utiliza acá en la cabaña de la facultad. ¿Dentro de qué cátedra se hacen estos trabajos? No existe hoy por hoy una cátedra de equinos, sí se está planeando para la carrera de zootecnia, pero mirando esta posibilidad nosotros empezamos con esta iniciación y a decir, bueno, a ver, ir avanzando antes de que se forme la cátedra para ya tener algo, un puntapié inicial cuando se conforme la cátedra. Tenemos un tutor a cargo, bien, que él es el que más o menos el que da un par de conceptos teóricos y nosotros en base a eso trabajamos y hacemos un trabajo final con alguna temática. Se puede implementar curso, por ejemplo hicimos un curso de errado hace un mes y medio aproximadamente, con una vinculación con la policía de la provincia de Córdoba, de la caballería mejor dicho.
Bueno, nosotros venimos todas las semanas, venimos los miércoles y los viernes particularmente, y bueno, vamos a hacer lo que haga falta con los caballos. También estamos haciendo otra iniciación con los terneros, así que nos vamos turnando, digamos, con los animales. Vamos viendo lo que es un poco también la alimentación, vamos rotando, viendo, nos surgen ideas en esos mismos días. Lo vamos consultando también con nuestro tutor, consultas bibliográficas también, veterinarios y demás. Yo arranqué primero en el tambo, estuve aprendiendo básicamente lo que es la práctica, porque ya sabemos que la práctica con lo académico muchas veces no van de la mano, los libros con la práctica no van de la mano. Y bueno, después los chicos me preguntaron si me quería sumar acá en la cabaña y le dije que sí, y bueno, y acá estamos con los vecinos y los internos. Pero la idea es hacer un segundo curso de herrado, no sé en qué época todavía, estamos con parciales, después vienen los finales, bueno. Y después hacer una jornada de 2 o 3 días y ahí implementar la nutrición, una clínica de herrado, y ver el tema del amansamiento del caballo, las costumbres, las mañas, etcétera, el caballo sobre todo de trabajo con hacienda. Así que en forma de iniciación profesional, el que quiera participar de cualquiera de las dos actividades, estamos totalmente abiertos, de cualquier año, no hace falta tener ninguna materia aprobada, solamente ser alumno de la facultad y tener ganas de venir al campo, mojarse, lo que sea, es parte. Y en el centro de nuestro país hay una gran expectativa por el próximo Encuentro Nacional de Monitoreo de Plagas, Malezas y Enfermedades que se realizará en la ciudad de Córdoba. Hablamos con los organizadores, nos detallan el programa de actividades. Muy bien, sobre todo por ser un nuevo desafío y bastante distinto a años anteriores. Hemos redoblado la apuesta en cuanto a lo que es el número de cursos que se van a dar y la cantidad de plenarios, así que realmente todo un desafío y en eso estamos. Bueno, ¿qué tiene de particular este año en comparación a la edición anterior? Primero, van a ser 2 días completos en donde los participantes van a poder elegir entre tomar cursos, digamos, de distintas temáticas, ya sea en el tema de herbicidas, resistencia de maleza, en plagas, todo lo que son umbrales fisiológicos, lo que es coadyuvante, una cosa de la cual a veces en campo no lo manejamos del todo bien, con un especialista que viene de Brasil, y además los tips para hacer una regulación rápida y muy adecuada para hacer buenas prácticas de aplicación en lo que es este manejo de pulverizadoras. Entonces, todo el espectro de la protección vegetal en 4 cursos que van a estar muy bien definidos, que se van a dar el primer día a la mañana y el segundo día a la tarde. Y en el medio, plenarios, pero también donde van a poder elegir plenarios. Que, otros años, el que va al plenario tenía que ir al plenario, no podía decir, no me interesa mucho este tema, prefiero el otro, acá va a poder elegir. Y van a haber plenarios simultáneos de plagas, con coadyuvantes, de enfermedades, con maleza. Entonces cada uno va a poder armar su propio encuentro y va a poder ir eligiendo cada una de las cosas que va a querer hacer. Bien. El que quiera ir y aprovechar el 100% lo puede hacer absolutamente. Va a estar 2 días porque son muchas cosas muy diferentes, muy intensivo en 2 días completos. Y a todo esto se suma la gente de ASACIM, ¿no? La gente de maleza, esta asociación de la ciencia de las malezas a nivel nacional que está creciendo muchísimo y que ellos han querido participar del encuentro y van a tener un pequeño mini encuentro el día anterior. Por lo tanto, toda la gente que está relacionada con malezas también va a poder hacerlo y venir, digamos, el día anterior, una tarde anterior, y participar de este mini encuentro sobre lo que es el manejo de malezas y de ahí enganchar los 2 días que quedan con el encuentro de monitoreo. Y en Halcón Monitoreo, ya sea en Facebook, en Twitter o en Instagram, está absolutamente el programa y están todos los detalles y cómo comunicarse si alguno quisiera hacer algún tipo de consulta sobre las posibilidades que tiene para poder realizar distintas actividades en el encuentro. Y hay actividades que tienen su cargo porque, digamos, los profesores son de primera línea, los salones y la cantidad de gente, los cursos tienen su costo, cuestan 600 pesos cada uno. Bien.
Y los plenarios son de acceso libre y gratuito, como fueron siempre los encuentros de monitoreo. Y también tenemos la instancia de talleres, que va a haber talleres, ¿no? Sobre todo lo destinamos a los profesionales jóvenes, a los ingenieros nuevos o a los estudiantes de los últimos cursos, sobre todo con el tema monitoreo, para ir formándolos en esto del monitoreo y de la toma de decisiones en el manejo de plagas, enfermedades y malezas. Empieza el 28 de junio y sigue hasta el 29 a la tarde, los dos días completos, 28 y 29 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 18, en donde vamos a hacer los cierres. Son dos días muy intensos, pero siempre dentro del tema que nos ha caracterizado, que es la protección vegetal en el marco de las buenas prácticas agrícolas. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja, 3.850 pesos, maíz, 2.350 pesos, trigo, 2.630 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, te cuento la verdad que un gran remate el de hoy, 1.277 cabezas encerradas. Conjunto de novillitos espectacular, y si bien fue un poco escasa la oferta de gordo, eso se vio reflejado en los precios. Hoy vendimos el novillito entre los 33 hasta 36 pesos. Primera vez con los valores, con esos valores acá en esta plaza. La hembra muy similar, la vaquidoncita liviana buena, entre los 32 a 34.50, casi 35 un lote. Novillito un poquito más pesado, de entre 3.50 y 4.10, novillitos que se vendieron entre 33 a 34.10, 34.20, y algún novillo un poquito más pesado de campo, entre los 29 y 31 pesos. La vaca un poquito más tranquila de lo normal, entre los 18 y 20 pesos. Los toros entre los 21 y 24 pesos. Se vendió algo de vaca de invernada entre los 14 y 16 pesos. Y después el ternero, algunos lotecitos de ternero bueno, liviano, entre los 37 a 42 pesos, hasta 43 pesos fue el máximo. Y después algún ternero un poquito más pesado, de 170 a 180 kilos, con valores entre los 33 y 36 pesos. Un muy buen remate. Con el ingreso de 1.277 cabezas y sin remanentes, los precios promedio de Hacienda en Jesús María esta semana fueron: novillitos de 300 a 350 kilogramos, 34 pesos con 60. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 32 pesos con 60. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 32 pesos con 40. Vacas buenas, 19 con 45. Toros, 23 pesos con 25 centavos. En tanto, para invernada se pagaron, por los terneros de 100 a 150 kilogramos, 39 pesos con 50 centavos. Terneros de 150 a 200 kilogramos, 35 pesos con 20 centavos. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, lunes 5 de junio desde las 10, en la Sociedad Rural de Jesús María. El dólar oficial cotizó esta semana 15 pesos con 93 centavos para la compra y 16 pesos con 33 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con estos temas aquí en Campo Directo. La bolsa de cereales presenta un nuevo sistema de autodiagnóstico para productores. Se llamará Indicagro. Se conformó el Consejo de Buenas Prácticas Agrícolas, un programa sin precedentes en nuestro país. Análisis y reflexión en las jornadas de agricultura periurbana organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Un paso fundamental para la cabaña Angus de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, llevando por primera vez a Palermo sus mejores ejemplares. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego.
Nueva tolva autodescargable GEA. Diseño innovador y robusto. Gran velocidad de descarga. Fácil de maniobrar. GEA. Robustez. Que se siente. Segundo bloque de Campo Directo y le contamos que la Bolsa de Cereales de Córdoba junto al Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial lanzaron un nuevo sistema de autodiagnóstico para productores agropecuarios llamado Indicagro. Estuvimos presentes en este lanzamiento, les contamos de qué se trata. Sí, nos estamos refiriendo a lo que hemos denominado Indicagro, Indicador de Responsabilidad Social y Sustentabilidad para el Agro. Es un proyecto que la Bolsa viene desarrollando ya desde el año pasado, siempre con la intención de que tenga un carácter propositivo y te diría que con una mirada, si se quiere, estratégica. Estamos, por suerte, terminados, o sea, ya tenemos el trabajo terminado, digamos, de desarrollo de estos indicadores de responsabilidad social y sustentabilidad para el agro. Y la intención es que lo vamos a lanzar como el lanzamiento de un producto, así como lo estamos pensando, digamos, en la idea que tenemos, el día 5 de julio aquí en Córdoba. Fundamentalmente, bueno, se trata de una herramienta de gestión que cada uno de quienes ingresen a una, pues está corporizado en una plataforma en internet, que va en el sitio de la Bolsa, mediante completando un autocuestionario, al final le arroja un resultado que le va a indicar a quienes lo completen cuál es su situación actual frente a 7 dimensiones que hemos establecido como las necesarias como para esta versión 1.0. Este cuestionario se completa prácticamente con respuestas binarias diciendo sí o no, y al completarlo en su totalidad le arroja un resultado que va a estar expresado en un gráfico de radar que indica el posicionamiento relativo en cada una de las dimensiones que se están analizando. Esas 7 dimensiones son desde los valores, misión y visión y misión, pasando por la cuestión de trabajo, por la aplicación de las buenas prácticas agrícolas, la relación con proveedores, la relación con clientes, con la comunidad y con el gobierno. Tiene definido 3 niveles. Un nivel más reducido, que es para una empresa pequeña, incluso una unipersonal, que digamos el resultado está dado para 15 indicadores, un intermedio, que son 30 indicadores, y una comprensiva que abarca 50 indicadores. Bueno, la verdad que la experiencia fue fantástica porque empezó por el interés de la Bolsa en aplicarse como institución indicadores de responsabilidad social. Eso, que fue una serie de reuniones, nos puso obviamente en un nivel de diálogo muy interesante y apareció casi naturalmente la idea, che, está bueno esto, nos estamos aplicando un indicador de empresa, aunque no somos una empresa como Bolsa, nos está siendo muy útil. ¿Qué pasa si pudiéramos tener un indicador específico para el sector agropecuario? Era sin duda un anhelo de muchos de nosotros, es decir, tendríamos que tener una herramienta propia, un traje a medida, para hacernos las preguntas correctas en el momento correcto a las entidades que productivamente tienen un perfil diferente al comercial o al industrial, ¿no? Que es el sector de agro. Necesitamos que en la conciencia de cada uno como gestor, como director, como gerente, ¿no? De su propia empresa agropecuaria, no importa el tamaño, se haga la pregunta de si estoy haciendo lo correcto. Y hacer lo correcto no solo es medirlo en resultados económicos, que obviamente hay que tenerlos y tienen que ser positivos, sino también empezar a preguntarse, ¿estoy haciendo lo correcto en términos éticos? ¿Estoy haciendo lo correcto en términos ambientales? ¿Estoy haciendo lo correcto en términos sociales? Y entonces la idea es que existe una herramienta que me permita a mí hacer, entre comillas, un examen de conciencia de para adentro, absolutamente para adentro,
cómo estamos haciendo las cosas y qué nivel evolutivo tenemos en ese tema. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba ha conformado el Consejo de las Buenas Prácticas Agrícolas recientemente en un programa que no tiene precedentes en nuestro país. Vemos de qué se trata, este es el informe. Auspicia, Gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos. Y bueno, con mucha expectativa, con la presencia del secretario de Agricultura de la Nación, Ricky Neyri, un amigo, pero también que le pone jerarquía institucional a este lanzamiento, así que bueno, muy contento. Bueno, el objetivo del Consejo es el respaldo institucional que va a tener este programa. Confluyen una pluralidad de instituciones, tanto públicas como privadas, que en definitiva se han comprometido con esta política pública. Y las políticas de buenas prácticas agropecuarias es algo que se viene instalando en el país. Nosotros en Córdoba veníamos trabajando, hubo una decisión de empezar a implementarlo. Es necesario estimular y bonificar a aquel productor que haga bien las cosas. Y en definitiva, me parece que ese es el objetivo, tener hacia adelante una producción mucho más sustentable, no solamente en lo económico, sino en lo ambiental y en lo social. Estamos muy, muy contentos que la provincia de Córdoba haya liderado este proceso, como otros procesos que tienen que ver justamente con la sustentabilidad. Creemos que es absolutamente necesario una integración pública privada para trabajar en términos de sustentabilidad y en la medida que no exista esa integración, no importa hacer una ley mágica, si después no la podemos cumplir y no la pueden cumplir los productores, es muy difícil. Así que el hecho de que sea institucionalmente fuerte con un consejo para ir adaptando a cada región y a cada momento de la institucionalidad, un tema como las buenas prácticas, para nosotros es la forma de hacerlo. Y obviamente en la medida que funcione y funcione bien, vamos a aprender de Córdoba para ver si lo podemos empujar a todo el resto de las provincias. Sí, claramente lo que necesitamos es un cambio cultural en cómo gestionamos los recursos, siempre pensando en que los trabajamos para las siguientes generaciones, tanto desde lo privado cuando uno es productor, hasta desde lo público cuando nos toca definir sobre esos ecosistemas. Comenzaron capacitaciones de buenas prácticas agropecuarias. Esta semana comenzó en el campus de la Universidad Católica de Córdoba un ciclo de capacitación de buenas prácticas agropecuarias que se desarrollará en toda la provincia, organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. A esta primera instancia concurrieron un centenar de personas, entre productores agropecuarios, trabajadores, técnicos y profesionales vinculados a la actividad del campo. La próxima capacitación será en Jesús María el martes 13 de junio. El campo, motor que mueve al país. El ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, aseguró el pasado miércoles durante el acto inaugural de Agroactiva que el campo es el motor que mueve a nuestro país. El titular de la cartera agropecuaria aseguró tener muchas expectativas puestas en la próxima cosecha, alegando que será muy importante para compensar lo sucedido a principios de este año. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con estos temas aquí en Campo Directo. Análisis y reflexión en las jornadas de agricultura periurbana organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Un paso fundamental para la cabaña Angus de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, llevando por primera vez a Palermo sus mejores ejemplares. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Pla. Supera tus expectativas. Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba.
Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Encontrá tu nueva Amarok en Auto House. Transcurrimos nuestro programa de Campo Directo, comenzamos aquí el tercer bloque. Les contamos que el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba realizó la primera jornada provincial de agricultura periurbana, donde distintos actores de nuestra sociedad tienen un papel relevante en el momento de tomar decisiones. Estuvimos allí presentes, este es el informe, les contamos los temas que se abordaron en esta importante jornada. Llegó el momento de la jornada tan esperada, porque hace ya bastante tiempo que venimos organizándola. Yo digo venimos, pero en realidad hubo un grupo interesante de colegas que son de la Comisión de Agricultura Urbana y Periurbana, que están conducida, coordinada por el colega Marcelo Lerucci, que le han puesto todo el esfuerzo a esto. Así que el mérito de esta jornada evidentemente es de ellos. El ambiente periurbano o perirural, depende de qué lado lo mire uno, es como tras la sierra. Si uno lo mira de acá o de allá, tras la sierra es otro, es periurbano. Vaso medio vacío, medio lleno. Exacto. Periurbano, perirural, evidentemente es un territorio que si uno lo analiza fríamente, está en una permanente ebullición, un permanente conflicto, sobre todo en algunos lugares, en un poco más que en otros, porque hay una preocupación racional y sentida de cada uno de nosotros, los ciudadanos, los que vivimos en los pueblos, porque el ambiente sea cada vez mejor, evidentemente. Y está bien que nosotros nos apoderemos de ese reclamo, así como reclamamos otras cosas. El reclamar por un ambiente cada vez más sano. Lo que creemos es que cuando se plantean las formas de solución, hoy por lo menos en esta estructura que tenemos, lo que hacemos en realidad no es una solución, sino es patear la pelota para adelante. Entonces creemos que estos encuentros de los diversos actores que intervienen en toda esta problemática son importantes para que podamos establecer precisamente acuerdos. No digo que en este encuentro vamos a establecer acuerdos, pero por lo menos empezamos un camino de acuerdo, porque acá hoy estuvieron representados los municipios, estuvo representado el INTA, estuvo representada la ciencia con la facultad, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Poder Público, el Ministerio de Agricultura, Fiscalización, organizaciones de productores como Produco, es decir, municipios también, no sé si lo había dicho, es decir, están prácticamente todos los actores. Falta un actor que creemos que es muy importante, que también está representado por cada uno de nosotros, que es el ciudadano común, doña Rosa. Y las inquietudes son fundamentalmente qué pasa con las producciones, cómo hacemos para que las producciones que se hacen en las zonas lindantes a los pueblos sean lo menos contaminantes posible. Y en eso estamos todos y en eso debemos ponernos de acuerdo. Lo que yo digo es que solucionarlo solamente prohibiendo es un camino que puede ser válido por un tiempito, pero al cabo de unos años, toda una zona, esa zona de exclusión se termina transformando en una zona que evidentemente tiene que tener un uso, y el uso más rápido y más rentable, ¿cuál es? Construcción. Se construye, entonces se vuelve a estirar la frontera. Sí, son parches, no es una solución definitiva que solucione el problema, ni el problema de la gente que está allí, que vive ahí, que produce, que trabaja, que vive de eso. Pero exactamente, no soluciona ni el problema de la gente que vive en el pueblo, que somos todos, porque hoy en día la vivienda prácticamente en el campo no vive nadie, cada uno de los productores también viven en los pueblos y tienen sus hijos en los pueblos y tienen su familia, sus amigos, es decir, lejos creo que está cada uno, en la intención de cada uno es de dañar al otro. Pero también el ciudadano, el que vive en el pueblo, el que no está relacionado con la actividad agraria, tiene derecho también a reclamar y a pedir que las cosas se hagan mejor. Y en eso me parece que es el punto en donde nos tenemos que poner de acuerdo, hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien significa convocar, nuevamente lo reitero, convocar a todos los actores
que intervienen en esta problemática. Los productores, los profesionales, no solo los ingenieros agrónomos, el resto de las profesiones. Porque esto es una cuestión multidisciplinaria, esto no es una cuestión que la resuelven los agrónomos solamente. ¿Qué proyección tenemos nosotros a largo plazo? ¿Qué planificamos? ¿Qué ciudades, qué pueblo queremos de acá a 30 años, a 40 años? ¿Qué pueblo van a tener mis hijos, mi nieto? ¿Cómo va a crecer este pueblo? ¿Para qué lado va a ir? ¿Cuál es el lado más conveniente? Bueno, para eso nos tenemos que sentar todos y programar y decir, este pueblo queremos que sea así, así, vaya para allá, vaya para acá, queremos que produzca esto. Y eso es lo que nos está faltando. El jueves 15 de junio tendrá lugar en General Cabrera una capacitación técnica en soja organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de esa localidad y el INTA. El panorama sanitario en la región centro y sur provincial, las variedades que más se adaptan a la región y el control de malezas serán algunos de los temas a tratar. Entre el 21 de junio y el 5 de julio próximo se desarrollará en la Sociedad Rural de Jesús María el curso Gestión de la Empresa Ganadera dirigido a productores, asesores de cambio rural, estudiantes de carreras afines y diversos profesionales vinculados al sector. Está orientado a brindar diversas herramientas de gestión y planeamiento estratégico de la empresa ganadera necesarias para mejorar la rentabilidad global y los indicadores de eficiencia de los sistemas ganaderos actuales. Otra breve pausa en Campo Directo. Ya volvemos desde el Campo Escuela con la presentación de los ejemplares Angus que estarán presentes en la Rural de Palermo. Prepárate para superar tus expectativas. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Un nuevo concepto en servicio. Walcribí, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas. Repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbú y Abelardo Cufia. Walcribí, Ruta 13, Las Varillas. Si hasta ahora la cordobesa te gustaba, prepárate para que te enamore. Con Plan Cordobesa tenés 50 cuotas iguales en Garbarino, Frávega, Musimundo y Zárate. Todo lo que necesitas en electrodomésticos y construcción para renovar tu casa. La cordobesa más linda te acompaña siempre. Consulta condiciones en www.bancor.com.ar. Mi tarjeta cordobesa. Avanzar. Es lo que queremos. Para entonces hacerlo. Nada nos detiene. Ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP 3. PLA. Supera tus expectativas. Comercializadora Pauni, acércate y consulta por nuestras unidades nuevas y usadas. Tenemos un tractor para cada necesidad, los mejores precios y financiación a tu medida. Ahora también con la más completa línea de maquinaria vial. En Comercializadora Pauni no compras un tractor, te unís a la fuerza de la mayoría. PLA, supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni. Alem 955, Oliva. Cuarto y último bloque de Campo Directo. Nos encontramos en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba para presentarles un tema muy importante para esta institución educativa, que es la presentación de los toros que irán a Palermo, uno de los escenarios más importantes que tiene la ganadería en Latinoamérica. Y para esto nos encontramos ahora junto al secretario del Campo Escuela, Ingeniero Álvarez. Muchas gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a vos, Iván, por estar siempre acompañándonos en esta auspiciosa actividad que venimos desarrollando en el Campo Escuela. Y sí, como lo acaba de decir, por primera vez la facultad va a participar de la exposición de Palermo con terneros. Hay preseleccionado 4 terneros, 2 machos, 2 hembras, que bueno, ahora en este último tiempo viene la terminación y bueno, de esa preselección saldrán los que van a participar en Palermo en este convenio de vinculación con la Sultana de Gropo
y la facultad, que para nosotros, bueno, es un gran avance y un auspicioso camino para empezar a caminar solo como cabaña. Muy bien, presentamos este importante espacio desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias. La verdad que es un día histórico para la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Yo cuando asumí, mi primer convenio que firmé fue en Buenos Aires, en el marco de la exposición de Palermo, con la Asociación Argentina de Angus. Y bueno, vamos a concluir nuestro mandato con el ingeniero Cosianzi, llevando por primera vez en la historia de nuestra facultad animales a la máxima exposición rural ganadera, que es la exposición de Palermo. Realmente es un orgullo inexplicable, es una mezcla de sensaciones, realmente de sentimientos, porque son objetivos que uno se traza. Nunca sabe cuándo se va a dar el resultado, pero bueno, veníamos haciendo un esfuerzo. La vinculación con la Sultana de Gropo, que es un egresado, Mauricio Gropo es un egresado de nuestra facultad, un compañero de estudio, en realidad estudió conmigo cuando fuimos estudiantes, y bueno, nos ha ayudado, nos ha ordenado y hemos hecho un acuerdo de transferencia embrionaria y avanzamos hacia lo que es animales con mejor genética, y bueno, han salido realmente unos terneros, que es la categoría en que nosotros vamos a participar, tanto hembras como machos, realmente excepcionales, con unas características genéticas impresionantes, y que bueno, que él las ha venido a ver y ha preseleccionado, esto debo aclararlo, son 4 animales, 2 hembras y 2 machos, que van a ser preparados de acá a julio, y recién en julio se va a decidir qué animales están en condiciones de ir a Palermo. Ustedes entenderán que no cualquier animal puede pisar esa pista. Así que bueno, muy expectantes, que sabemos que alguno va a ir y esto es lo importante, digamos, el objetivo cumplido. ¿Qué características tienen estos animales que van a Palermo? Bueno, ellos son puros de pedigree, digamos que era lo que nosotros no venimos trabajando, a través de la transferencia embrional lo logramos, pero bueno, con una genética realmente, ahí el ojo clínico de Mauricio Gropo, con su gran experiencia que tiene ya en el tema, ha dado realmente en la tecla y bueno, ha producido unos terneros impresionantes, animales de 6 meses que pesan 400 kilos, la verdad que tienen un potencial genético muy bueno y es un animal que... Los que vayan este año, va a ser el primer año que van a ir, pero seguramente van a seguir participando en los sucesivos años en las diferentes categorías, porque bueno, van a ir creciendo y después participarán como toro, o como vaquillona, o como vaca con ternero a pie. Bueno, son las diferentes categorías que tiene la exposición de Palermo. Y es una alegría, y tiene que ser una alegría para todos los cordobeses, ¿no? Me contaban lo difícil que, bueno, como siempre, como todas las cosas, difícil fue empezar hace unos años, cuando la primera vez que fueron a Jesús María. Pero bueno, cuando uno tiene ganas de trabajar, acá los chicos aprenden muchas cosas, aprenden lo que tienen que aprender de las partes agropecuarias, y también aprenden a ser buenas personas, a saber que las cosas no vienen solas y que hay que sacrificarse, y esto es una demostración de cómo se puede ir progresando, ¿no? Cuando uno ve los bichos y dice, bueno, empezamos hace unos años, era mucho más complicado, y bueno, ahora ya están en Palermo, así que me estaba diciendo de que el año que viene van a llevar un toro a Palermo también, así que, bueno, estas son las cosas buenas que tiene la gestión en la universidad, que uno ve que en cada uno de los lugares se trabajan y se hacen las cosas bien. Chicos tan jóvenes, cuando uno empieza a hablar de la juventud, que son chicos tan jóvenes trabajando y pensando en el futuro, en su futuro, el de su familia y el futuro del país, ¿no? La verdad, muy contenta, muy emocionada. Desde hace mucho tiempo venimos trabajando en la cabaña de la facultad, junto con los alumnos, que es lo más importante para llegar a esto, para llegar a lo que hoy se anuncia, llegar a la gran pista. Para nosotros es un orgullo muy grande y es el producto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, así que más que contenta. El grupo consta de 35 alumnos que vienen todas las semanas a trabajar acá. En realidad no solamente trabajamos con los toros, sino que trabajamos con todo el rodeo. Hacemos el seguimiento durante todo un año.
El programa de prácticas dura un año por grupo y hay chicos que, como Enzo, Tommy y David, otros chicos más que hace 3 años, por ejemplo, que vienen y se termina el plazo de las prácticas y ellos siguen colaborando y la verdad que sienten muy propia esta cabaña y eso creo que es lo más importante. La pista de Palermo es una pista bastante dura porque nos encontramos con genética de punta y apuntamos a cuartos traseros bien desarrollados, líneas de lomos correctos, aplomos correctos, las expresiones faciales, que los machos tengan una buena expresión de macho, las hembras una buena expresión de hembra, principalmente características, por supuesto, carniceras, ¿no? Muchas gracias a vos, a tu programa, a los demás medios. La verdad siempre están presentes, siempre nos acompañan en todos los eventos que la facultad realiza y más que nada en una noticia o en un acontecimiento como el que estamos viviendo ahora. Ahora lo que han estado trabajando los chicos, básicamente ellos arrancan con los terneros en el momento del destete, de ahí se hace todo un proceso de amance, doma, preparación, pensando en las exposiciones que la facultad puede asistir. La mayoría de los años las exposiciones que asistíamos eran siempre el norte de Córdoba, como en la rural de Jesús María y de Anfunes, entonces siempre nuestro objetivo era llegar con lotes de Angus puro controlado a estas exposiciones y ahora bueno, ya estamos un poco más, digamos, afianzados en el tema que es bozal y preparación de los puros de pedigrí. Me dedico toda la semana y dejé un día libre para venir exclusivamente acá a la cabaña, yo soy de acá de Capital. Nunca tuve relación con los animales y esta instancia ha sido fantástica para mí, he aprendido a amansar, he aprendido desde hacer un bozal, cómo amansar, cómo formar un vínculo con el animal, algo realmente, una oportunidad que brinda la facultad, excelente para, sobre todo para los que nunca hemos tenido relación con los animales. Uno va en el aula, se siente, estudia lo teórico, pero lo práctico es lo fundamental. Si no tenés la práctica, es medio difícil que poder seguir adelante, es medio difícil. Siempre lo esencial es lo práctico, de mi parte, lo esencial es lo práctico. No, la verdad que una noticia me llené de orgullo porque nosotros venimos trabajando desde septiembre, o sea, desde que la madre lo está gestando, uno tiene que ocuparse siempre de la madre, cuando nace, seguirlo día a día, un orgullo, la verdad, un orgullo. Bueno, hasta julio se va a seguir trabajando con todo el tema de las dietas, los animales tienen las mejores condiciones posibles, se va a trabajar con el manejo del pelo, con enseñar a caminar, la pista de Palermo es una pista pesada por la arena, tiene que acostumbrarse al público, siempre los periodistas, banderas, cosas que en el campo por ahí no están tan presentes, entonces vamos a ir haciendo procesos de acostumbramiento, tanto a estas actividades como a estar estabulados como son los galpones de Palermo. Es un área donde hacemos práctica, donde los estudiantes vienen, hay chicos que ya hace más de 3 años que están viniendo y son como el alma mater del grupo de los estudiantes y que ellos ya colaboran en la preparación, en bozalearlos a los animales, en bañarlos, cuidarlos, prepararlos, estarle encima con el tema de la alimentación para poder lograr objetivos. Nosotros tenemos varios objetivos, nos hemos trazado. Uno era este, que la verdad que no lo esperábamos para este año, pero bueno, se dio. Pero venimos con objetivos para la exposición de Jesús María, que nosotros venimos participando. Tenemos objetivos en de Anfunes. Bueno, nuestro principal trabajo en estos últimos años ha sido siempre proveer de reproductores para lo que es Centro Norte, con animales adaptados. Nosotros tenemos aquí zona de monte, entonces producimos animales adaptados que andan muy bien en los sistemas ganaderos a campo. Auspiciaron este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos, CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Y de esta forma hemos llegado al final de nuestro programa hoy sábado 3 de junio desde el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Cabaña Angus y queremos aprovechar este cierre para que nos cuente algunas novedades el ingeniero Carlos Álvarez, el secretario del campo escuela. Ingeniero, ¿qué otras actividades tenemos en las próximas semanas aquí en el campo escuela? Bien, en esta cuestión de que la facultad entendió a la solidaridad como una parte también importante de su gestión,
En la semana estamos definiendo si el día 12 o 15 de junio se hará la entrega de leche al Banco de Alimentos en una acción solidaria por segundo año consecutivo. Y estamos organizando la jornada de cosecha de maíz molido y embolsado para la semana del 22 de junio. Estamos definiendo, pero son las próximas actividades acá dentro del campo. Bien, en esta jornada van a participar alumnos y productores. La idea sí, las jornadas están dirigidas fundamentalmente a alumnos y sabemos de la importancia de nuestras jornadas, donde también invitamos a todos los productores y técnicos que estén interesados en esto del procesamiento del maíz, que fundamentalmente se va a hablar de la inserción del maíz molido en lo que son las dietas de alimentación en el tambo. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por recibirnos. No, por favor, Iván, gracias. Y a todos ustedes les recordamos que estuvimos esta semana en Agroactiva, en la mega muestra que se realizó en Armstrong, en el sur de la provincia de Santa Fe. En los sucesivos programas tendremos todo el material que nuestro equipo de producción trajo desde Santa Fe. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recordamos el lunes a partir de las 7:50 nuestro habitual microagropecuario diario, la mañana de Campo Directo. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.